quiero daros las gracias a todos los que estáis aquí por acompañarnos en este acto de homenaje a don Benito Pérez Galdós, que lo solemos hacer. Manolo, quédate y vente aquí un rato, luego después. Venga, tío. Hasta luego. Este está trabajando en Zaragoza. Manolo, 30 años no contento. Os decía, Virginia, pero bueno, la mujer de mis sueños es el que te cuesta con otro. Ya te dije. De verdad, cariño, lo siento mucho, pero es una alegría el poder ver en estos momentos tan entrañables. Hacemos dos homenajes a don Benito al año. Uno, el 4 de enero, que es cuando él murió, y habitualmente lo hacíamos aquí, en esta plaza de don Benito Pérez Galdós, que ya habéis visto que tiene su cartel. Hacía mucho frío y entonces decidimos hacerlo en el mercado de la cebada, donde tienen una magnífica colaboración con don Benito y nos permitieron hacerlo. Y el 10 de mayo, que es cuando él nace, en 1843 o 47, que nunca lo sé, 43, pues hoy sería su ciento no sé cuánto aniversario. Los que sepáis de matemáticas lo calculáis. Entonces, gracias por venir y gracias por poder disfrutar de estos momentos tan placenteros. Dicho esto, no me queda más remedio que hacer un recuerdo de los que ya no están físicamente con nosotros. Julio, el último botero de Madrid, que tenía su establecimiento de botas ahí al lado, uno de los artesanos de la calle del Águila. Tomás, tabernero ilustrado, que tenía aquí su taberna y que escribió un magnífico libro que se llama Mi pequeño Madrid, que fue uno de los motivos por los que empezamos a hacer esta historia. José Luis Barroso, actor, que vivía aquí en el 6 de la calle del Ángel, que nos proporcionó unos ratos inestimables con su recitado de versos de Quintero y de Quintero, León y Quiroga. Y Gregoria Úbeda García, mi madre, que estuvo en uno de estos actos presentando a la Limón en la introducción. Y finalmente, un recuerdo emocionado para Francisco Gómez Pérez, conocido también como Paco Regalito o Paco Taganana, que vivía aquí detrás en la calle del Agua, un hombre de una entereza y de una dignidad extraordinaria, que ha fallecido hace unos 10 días víctima de una cruel enfermedad que se dice. Su sentido del humor, su honradez y su capacidad de afrontar la dureza de la vida, la dureza de los últimos momentos, donde cuando le preguntabas qué tal, Paco, él decía bien y mantenía su entereza y su dignidad, un ejemplo a seguir, y los ha dejado a tiempo. Yo le dedico un recuerdo emocionado a todos ellos y un fuerte aplauso para que podamos. Sí. Estupendo. Sugar, no Sugar Baby, pero sí Sugar Mercy, Manu, ¿tú eres Manu? Sí. Manu y Celo, que está ahí sujetando en la pared, la guitarra, que forman parte del magnífico grupo Rat Cat Howler, que nos deleitarán con unos blueses galdosianos. Ponte cerca del micrófono que ya funciona. Oh, mira. Gracias, Alfonso. Está conectado ya. Bueno, continuando, gracias, Manu. Esto, como veis, la improvisación y la creación está, y la creatividad está aquí desarrollándose. En este acto habrá palabra, música, lectura y representación, música y emoción. Don Benito sabrá con este acto que sigue vivo y que está presente en nuestros corazones y en nuestros cerebros, sobre todo si lo leemos. Dejad pasar a ese coche, no sea que os atropelle por víctima de la fiebre galdosiana. El entorno, os cuento un poco el entorno, y esto ya hay algunos de los que ya habéis estado ya lo conocéis. En Fortunata y Jacinta, hablando de este entorno, decía, vivía en la calle de Tabernillas, Puerta de Moros, que para los madrileños del centro es donde Cristo dio las tres luces y no le oyeron. En aquel barrio tan apartado que parece un pueblo, es aquel barrio tan apartado que parece un pueblo, comunícase de una parte con San Andrés y de la otra con el Rosario y la VOT, Venerable Orden Tercera, una de las mayores inmobiliarias de Madrid. Es el arrabal alegre y bien asoleado. Y corriéndose al portillo de Gilimón,
se ve la Vega del Manzanares y la Sierra y San Isidro y la Casa de Campo. Hacia los taludes del Rosario, la vecindad no es muy distinguida ni las vistas muy buenas. Por caer contra aquella parte las prisiones militares y encontrarse a cada paso mujeres sueltas y soldados que se quieren soltar. Ciertamente, cuando un habitante del centro del norte de la villa visita aquellos barrios, ni las casas ni los rostros le resultan Madrid. En un mes no pasó Fortunata más acá de Puerta de Moros y una vez que lo hizo, detúvose en Puerta Cerrada. Al sentir el mugido de la respiración de la capital en sus senos centrales, volvió asustada a su pacífica y silenciosa calle de Tabernillas. Esta es la silenciosa calle de Tabernillas. Esto es de Fortunata y Jacinto. Y esto ya es mío. Podréis ustedes disfrutar de la palabra, la lectura, la música, de la amistad y de la buena armonía. Y que la vida en los barrios es convivencia y conocimiento. Conocimientos de todo tipo, como los que pinta Galdós en sus escritos. En estos tiempos de apartamentos turísticos, de casas enteras habitadas por personas que se convierten en hoteles financiados por fondos buitres, de despersonalización de los barrios, reivindicamos nuestras señas de identidad, como decía Juan Goytisolo. Y como dice Galdós en su novela, lo prohibido. Mira, va a pasar el pollo. Galdós tenía un escrito de sus años jóvenes que se titulaba El pollo. Si al lugar lo leeremos para que veáis un poco cómo. Y como dice Galdós en su novela Lo prohibido, disfrutemos del ir y venir de la gente que no hace más que pasear y otros mil perfiles característicos de un pueblo como el madrileño, en que toda la semana es domingo. Y yo digo, hoy es domingo y vísperas de San Isidro Labrador. No le pegues más al chico que ya apareció el peine. Voy terminando. Con este homenaje pretendemos seguir lo que cuenta José Carlos Mainet en la introducción de Benito Pérez Galdós, Prosa Crítica, Espasa, Biblioteca Literatura Universal. Es cierto que para nuestro escritor lo primero es tomar la temperatura, lo primero sea tomar la temperatura del público. Y es que sin público no hay novela que valga. Y tampoco hay sin lenguaje, en tanto esta es una convención que plasman todos entre autores y lectores. Y hoy tengo la sensación que vamos a tomar todos la temperatura de amor por Galdós. Y como nos contaba el gran poeta Luis Cernuda, si cruzaste el umbral de un mundo mágico, la otra realidad que está tras esta. Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, con tantos personajes creados para siempre por su genio generoso y poderoso. ¿Qué otra España compone? Entraron en tu vida por no salir de ella, sino contigo. Y para ello, les ruego a todos ustedes tengan en cuenta la sabia apreciación de Primo Levi, otro gran escritor universal de nacionalidad italiana, su libro La llave estrella, narración El ayudante. En efecto, así como existe el arte de contar, sólidamente codificado a través de mil intentos y errores, así también existe el arte de escuchar, igualmente antiguo y noble, al que todavía no le han dado un código que yo sepa. Y sin embargo, todo narrador sabe por experiencia que el escuchar aporta a cada narración una contribución decisiva. Un público distraído y hostil echa a perder cualquier conferencia o lección, mientras que un público amigable le da real. Os pido humildemente a vosotros, ustedes, que sean un público amigable y comprensivo, pues su amistad y comprensión engrandecerá el homenaje a don Benito Pérez Galdós. Muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Don José Esteban, que él nos va a hablar de lo que él quiera. Es uno de los grandes expertos en Galdós y aquí, amigo Pepe, nos permite disfrutar de su sabiduría y conocimiento. Sí, os tenéis que acercar al micro, ¿eh? Yo voy a poner eso ahí. ¿Dónde vas a poner esto? En el atril. ¿En el atril? Sí. Espera un segundito. Voy a aprovechar ustedes de un sombrero madrileño que se llama Luis de Azaña.
No le vale con mi calor. En el diario La Libertad. Y los padres de ellos se desayunaban por esas cosas de un humor fino, asequible a todos. Y que fue un gran admirador de Don Benito. Después de morir Don Benito se puso de moda y en unos años de Don Benito. Y luego al otro día reflejaba en copla lo que había pasado al ser tratado de Don Benito le apreciaba y hasta le dijo el profesor recibir prólogo de uno de las coplas, de los libros de coplas de Ruiz de Tapia, que era popularísimo y que tenían y vendía muchísimo. Mi bendito, ayer ya vi unas flores a Don Benito. Yo te sujeto, bien. Este Benito abierto, lector amado, que es galdós, pues que muchos lo han olvidado. Con la unción más sagrada del culto nuestro, llevamos unas flores para el maestro. No la llevé yo lises ni malvareales, porque nunca fue amigo de tardes forestales. Llevé unos claveles rojos botones que ardían como trozos de corazones. Y ya voy a ver la última, que ya el 20 de mayo se había recién proclamado la República, que vuelve a acordarse Don Benito y le titula Un olvidado. En aquellos momentos que arden los conventos y se respeta a Dios, ¿por qué roja lectora no suena a toda hora el nombre de Galdós? ¿Por qué no he escrito tu elogio, oh Don Benito, aquí y allá? ¿Por qué no se te nombra en esta isla una sombra? Muerta está, muerta tu obra está. Los axiomas eternos de Celia en los infiernos se olvidaron también. ¿Dónde están tus leales, los viejos liberales y tus amigos cien? Cuando nos purifica la llama, nos explica tal mutismo a compás. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde los galdosianos? ¿Te olvidaron quizá? Yo no, caro maestro. Yo en la lección y en el estro sigo tu ardiente fe. Yo con la tea roja perseguiría a Pantoja, el personaje del extra, el siniestro, donde quiera que está. Justicia, hay que ser justo. Yo en verdad no me asusto del fuego, vive Dios. Al dogma nadie ataca. Y si al fraile y la sonsaca, y esto es grato a Galdós. Maestro esclarecido, yo no te eché en olvido, yo tu letra aplaudí. Yo creo que en la pira, la llama que suspira, sube en honor. Bueno, con este recuerdo, pues me despido. El episodio nacional de la Navarra. ¿Y por qué? Porque a lo largo de esa novela, había oído mucho, una de esas expresiones que sobre todo había oído en la Zarzuela, que era de la expresión oiga pollo, para referirse a los zarzuelos. Entonces, en ese trocito que os voy a leer, os pongo un poco en contexto, sabes, aún es el poder, ya como se reina, son momentos como un poco confusos y sin embargo, pues el que sale Galdós, lo que hace es montar un encuentro, una comida entre Narváez y el que es el protagonista o el jefe de narrador en esta personaje nacional que se llama José García Fajardo. Entonces, lo que os voy a leer es lo que, o cómo describe Galdós, lo que son los pueblos, esas personas jóvenes en las que se llamaba pueblos. Durante el almuerzo, de que yo comencé. El hábito del gobierno le había curado de sus resabios expansivos y comúnmente, como alguna cosa de los citados suyas, con alguna franqueza, nada decía que le diera que se pase. Pero diversos asuntos políticos internacionales estaban, como suele decirse, sobre el paciente, apenas habló. Ocupóse más de nosotros que de sí mismo, pidiéndonos la oficia de la sociedad que frecuentamos y distinguiéndome a mí con sus ideas. No sé si debo contar con tal insistencia, no sé si debo contar con tal insistencia en la amenaza de mi
porción de pollo que le pareció de notoria impropiedad. Pues aunque soy joven, efectivo, por razón de mi estado y circunstancia, no pertenezco a la juventud suelta y de cascos ligeros designada vulgarmente con aquel término de la nación. Esto se aplica hoy sin tono son y significa frivolidad. Corbatas de colorines, primeros pasos en cualquier carrera, significa infatigabilidad en el baile, lanzándose a la moderna polca con vértigo y furor, audacia en los amores, atreviéndose con las damas de alto copete, alegría decidora, jactancia de los triunfos cuando los hay, resignación en las calabazas, significa el desprecio del romanticismo y la repugnancia de venenos y puñales. El llamar pollos a los muchachos es uso moderno y data de 46. Lo inventó la novísima aplicación de las cosas, así bocados como fuerzas naturales, con la mano linda en una reunión aristocrática, no sé si en casa de Montúar o de Montijo o de Santa Cruz. Hoy esta señora las arrebatadas declaraciones de un jovenzuelo tan elegante como atrevido y aunque las oía con agrado, hubo de contestarlas con una negativa graciosa. El mancebo, que no era bastante fino para guardarse en no sin más explicaciones, pidió a la dama de razón de su desvío y ella, tomando el brazo de un señor maduro, le dijo: ¿por qué? Porque es usted todavía demasiado joven. La frase fue de las que caen en terreno fértil. Hizo fortuna, sin duda, como flor nacida en tales labios, y no tardó en excederse a la presencia del cuarto popular. Bautizados por la hermosa rama, nombre de pollo estuvieron ya para, en eterno, todos los jovencitos bien vestidos y arrogantes que buscan dotes o pretenden los favores de mujeres hechas, más o menos casadas, bien o mal avenidas con sus esposos. Ha llegado a tener un uso constante y amaneradísimo la palabreja. A mí me llamaron pollo desde que vine de Italia hasta que me casé. Después del cambio radical de mi posición, nadie me ha llamado así más que Narváez, del cual me ha dicho San Román que apunta el monte a muchos que ya nadie. Hoy jueves a las 12 de la noche. Mi amigo no ha acudido hoy al punto señalado. Le esperé desde las 5, no sé si minutos antes o después, porque salí de casa a las 4:30 y solo me detuve a dar un recado en una tienda. Y me estuve en la Ronda de Atocha, esquina al Paseo de Santa María de la Cabeza, detrás del Hospital General, hasta las 6:30. Primero hice que el Simón subiese y bajase sin apartarse del sitio de la cita.
Después le mandé pararse al ladito de donde el tranvía estaciona, en el desemboque mismo del paseo. Allí esperé y cuando vi que el sol se ponía me volví a Madrid con el corazón oprimido. Mandé ir a casa de Fe porque tenía no sé qué vaga esperanza de verte allí. En vez de encontrarte, encontré a Luis Alfonso. Ahí es nada la diferencia. Ignoro por qué no ha sido. Pudo ser por dos motivos. Uno, puramente accidental, porque no pudiste. Otro, intencional, porque después de la confesión que encierra mi carta, no creíste que merezca la dicha de verte y hablarte y pedirte perdón una vez más. Si esto es así, bien me duele, pero no me quejo. He merecido tu cólera, tu desdén, tu indiferencia. Lo merezco todo. Y sin embargo, te quiero, te quiero, te quiero. Pero has sido tan indulgente conmigo que bien pude lisonjearme pensando que no fuese así. Tu bondad más que humana me tiene mal acostumbrada. Hasta creí y esperé que una confesión absoluta y sincera, aunque tardía, no disminuyese tu cariño. ¿Acaso me equivoco? No sé qué pensar y esta angustia no me dejará dormir hoy. Por Dios, no me quites ese afecto que necesito y que acaso necesitaré más cada día que pase. Ya sé que no tengo ningún derecho a pedir nada. Si hubiese sido fortuita la falta de asistencia de hoy y persistiese en ti el deseo de verme, envíame antes de las 5 de la tarde cualquier cosa. 2 líneas sobre Insolación, un libro, un periódico. Bastará con esto para que yo esté mañana viernes, día que recibirás esta, en el mismo sitio a la misma hora. Si no me envías nada, entenderé que no quieres verme. En este caso, ¿verás mal que te escriba desde La Coruña? Te escribiré, y si no quieres ver letra mía, no me contestarás. ¿No guardarás rencor a la que te quiere con el alma, a la que te regalaría gustosa la mitad de su salud? ¿Conservarás de mí un negro y odioso recuerdo? ¿No vendrá un día en que yo pueda rehabilitarme? Esta te la enviaré por mano, pero irá disimulada para que aunque la abras delante de tu familia no vean más que una cosa interesante. Hasta luego, o hasta siempre. No me quieras mal, que te quiero mucho. Estoy muy triste. Correspondencia con Benito Pérez Galdós. Madrid, 26 de febrero de 1889. Amigo del alma, ante todo, no llames caridad a lo que es acendrada ternura. Apelas a mi sinceridad, debí manifestarla antes, pues ahora ya no merece este nombre, sea como quiera, ahora obedeceré a mi instinto procediendo con sinceridad absoluta. Mi infidelidad material no data de Oporto, sino de Barcelona, en los últimos días del mes de mayo 3 después de tu marcha. Perdona mi brutal franqueza. La hace más brutal el llegar tarde, y no tener color de lealtad. Nada diré para excusarme, y solo a título de explicación te diré que no me resolví a perder tu cariño confesando un error momentáneo de los sentidos fruto de circunstancias imprevistas. Eras mi felicidad y tuve miedo a quedarme sin ella. Madrid, 28 de febrero de 1889. Mi amigo, no has acudido hoy al punto señalado. Pudo ser por dos motivos, uno puramente accidental, porque no pudiste, otro intencional, porque después de la confesión que encierra mi carta no creíste que merezca la dicha de verte y hablarte y pedirte perdón una vez más. Si esto es así, bien me duele, pero no me quejo, he merecido tu cólera, tu desdén, tu indiferencia, lo merezco todo, y sin embargo, te quiero, te quiero, te quiero. La Coruña, abril de 1889. Mi siempre amado, siempre, siempre. Tu cartita me da un rato más bueno. De mis picardías, ¿qué quieres que te diga? Tú eres más indulgente para ellas que yo misma, tú las explicas y las perdonas, yo tengo instantes en que no las sé perdonar, aunque me las explique aquella lógica interior que nos ayuda a comprender nuestras propias acciones por más disparatadas que sean. Lo que debe constar y lo que no se escapa a tu inteligencia es que nada hay de humillante, para ti, en lo ocurrido. Bien te alcanza la filosofía y la razón para comprender que a nadie humilla lo que hace otro, y que solo las acciones de uno mismo honran o avergüenzan. Miquiño mío. Cartas a Galdós. Madrid, Turner, 2013. Bueno, como no tenemos las cartas de Galdós y de Barroazán, hemos seleccionado otra carta. Domingo por la noche, 17 de julio de 1892. Minera querida. Ay, cuánto deseo verte.
me parece mentira. Y dices que no estás bonita. Verás como te pongo yo más apa que la diosa Venus. Tú sufres mucho, camino, ya lo veo. Pues mire, yo debo decirte con toda franqueza que estos tres meses largos que han pasado desde aquellos días que hacíamos el trajecito por la calle de Zaragoza han sido para mí la temporada de suplicio más acerco que más allá. No recibí una sola carta pública, a excepción de dos o tres, que no me haya traído algún disgusto, y como yo tomo las cosas tan a pecho, el amargor me llegaba al alma. Un día me decías que estabas en Francia, ¡ay! Otro que te había silbado, luego resultaba mentira. Otro que estabas enferma, otros que te tenían libre, otro. Y esta cama corta, que Pepito era tu amante, que lo decía otro, ese yo. Pues si grande era el martirio de alguna de tus cartas, mucho mayor era el de tu silencio. En mayo estuviste 10 días sin escribirme. Infamia mayor no la ha cometido nadie. A veces me figuro que gozas con darte celos y es más, me has dicho, me gustas que tengas un poquitito de muchísimos. Si supieras tú qué más esquemas esa, si supieras que con ojibles no valen esas bromas. No, vida mía, no hagas eso conmigo, no me tomes por un candil. No permitas que yo pierda la confianza en ti, pues ella es la base que se sienta. ¡Ay! El grandísimo amor que te tengo. Y no digo más. Que te hable de amor te estoy hablando desde que te conocí. Ya lo sabes, te quiero locamente, que yo te doy mil pruebas de ello. No mirando a ninguna mujer, no haciendo caso de ninguna, aunque no le faltan a uno pretendientes. Y teniendo siempre los ojos del alma fijos en la única que me hace feliz. En la última que se me satisface con los cuatro costados, que eres tú mismamente. ¿Qué? ¿Qué te he dicho de hacerla? Hacerla era irse. No temas que yo te engañe, no te he engañado nunca. Si te viera encontrar la satisfecha rodeada de felicidad, podría ser que en vista de las perrerías que me has hecho, te propusiera mi voz. Viéndote como te veo, alicadilla, vida de mi vida, no tienes que ojiris de falta. Soy todo tuyo y lo seré hasta que tú te canses de mí. Ya está, mucho más. ¡Bravo! Compositor y redactor, todo el mundo, homenaje a don Benito Pérez Galdós. Y hay otro que es homenaje que ha destruido a don Benito Pérez Galdós. Todo es gracias a su labor. ¿Va a leerlos? Pues ya tienes la palabra. Y bueno, pues sí, efectivamente yo soy profesor de lengua castellana y literatura del Instituto de Secundaria. Y bueno, pues profesores, naturalmente hacemos lo que podemos por hacer llegar a estos escritores de la historia de la literatura española a los chavales, ¿no? Cada vez es más difícil porque están más invadidos de las nuevas tecnologías y más subyugados por todo lo digital. Pero bueno, se hace lo que se puede. Voy a leer un texto que he preparado para hoy donde me voy a centrar en dos heroínas de Galdós, en un texto que Cárceles de Espacio, que dice así: Gloria, ideada en 1874 y publicada en dos partes, en 1876 y 1877, pertenece al grupo de novelas que encaminaban a Pérez Galdós hacia la maestría. No era aún un escritor que supiera dotar de voz autónoma a sus entes, ni de la suficiente espontaneidad y gracejo a sus diálogos.
pero con todo, su autor estaba ya definido como gran defensor de la libertad individual y al modo romántico como abogado de quien la sociedad aprieta y ahoga. El conflicto religioso conduce antes o después a la separación de personas y de civilizaciones. El Dios puede ser único y común, pero las diferentes formas de entenderlo distancian a los que le rinden culto. Ese es el tema de Gloria, que no vamos a analizar aquí en profundidad, ya que lo que me interesa destacar de este relato es la plasmación de una mujer joven que se sueña independiente y libre para elegir. Los La Antigua son una familia tradicionalista del norte de España. Don Juan de La Antigua desea casar a su hija con un muchacho neocatólico con aspiraciones políticas, Rafael de Lorca. Piensa que es el compañero ideal para ella, alguien que vive la religión devotamente y que cuenta con el beneplácito de la autoridad cristiana. Gloria es creyente, su fe es sólida como roca. Sin embargo, en cuestiones de matrimonio, prefiere escoger por sí misma. Una no se ata a un hombre porque sí. En el capítulo 11 de la primera parte, estando en el jardín, su padre le habla de las virtudes del candidato ayer. Se muestra tan seguro de su discurso, de su poder, de su gestión, que no repara en la reacción aparentemente inocua de su hija en ese momento. Dibujar rayas en la arena, primero horizontales, luego verticales y finalmente diagonales. Lo curioso es que para no defraudar a su padre, Gloria le contesta: bien, papá, yo haré siempre lo que usted me manda. No obstante, don Juan, que no quiere emplear la imposición porque sí, permite que la muchacha se lo piense, lo medite por unos días. Entonces Gloria, apunta el narrador, se asió a la idea de pensar como el náufrago a una tabla. Poco tiempo después, en el capítulo 21, una conversación que canta en el mismo jardín entre el tal Porro y el cura de Fricóbriga, lleva a negar al candidato de decírselo así a su padre. No es solo todo lo que reluce. Verdad es que para mí nunca ha brillado el don Rafael, sino como jalata. Pertenecen estas palabras de la protagonista al capítulo 22. Lo que escucha Gloria y que no le gusta es que el católico Horro utiliza la religión como opio del pueblo, como método de control de la sociedad, para que ésta no se desmande por temor a Dios. La Iglesia, el catolicismo, es un instrumento de sumisión. El cura Romero no comparte este propósito y cree en que lo sustancial es la fe fidedigna y pura. Pero por contra, estimula a don Rafael a conseguir ese buen partido que es la señorita de la Antigua, hija única de un hombre rico. Y su opinión es que todo no debe ser sentimiento y te amo y te adoro, sino que debe mirarse mucho al bienestar de ambos cónyuges. Concluye el sacerdote: si yo fuera don Juan, saldría del paso diciendo: niña, a casarse y chitón. Sabemos que Galdós siempre huyó del presidio del matrimonio y que varios fueron sus amores hasta terminar solo, aun con una hija no del todo reconocida. A su heroína Gloria le quieren imponer los barrotes de una vida afectada, señalando el quién, el cuándo, el cómo y el por qué. En enero de 1892 firma el novelista canario Tristán, la historia de otra joven mujer a vueltas por su sociedad. Tristana es la entretenida de un don Juan en decadencia, don López Garrido, quien la guarda en su casa como celosa posición suya. Con la edad y los potingues contra el reuma, dio en la flor de tener celos. Reconociéndose caduco, el egoísmo le devoraba como una lepra senil. Y al llegar la noche, cuando el viejo y la niña se quedaban solos, recobraba el primero su egoísmo semítico, sometiéndola a interrogatorios humillantes e incluso espetando: si te sorprendo en algún mal paso, te mato, cree que te mato. Prefiero terminar trágicamente a ser ridículo en mi decadencia. Encomiéndate a Dios antes de faltar, porque yo lo sé, para mí no hay secretos. Poseo un saber infinito de estas cosas y una experiencia de un olfato
que no es posible pegarlo, no es posible. Es curioso que mencione a Dios, que me ha hecho de su capa un sayo toda la vida. Tristana, por su parte, no se reduce en principio a ser un objeto marital y se afirma como hembra independiente. Aspiro a no depender de nadie, dice, ni del hombre que adoro. No quiero ser su mancero, tipo ignoble, la hembra que mantiene a algunos individuos para que les divierta, como un perro de caza. Y tampoco que el hombre de mis ilusiones se me convierta en marido. No veo la felicidad en el matrimonio. Quiero, para expresarlo a mi manera, estar cansada por ser casada conmigo misma y ser mi propia cabeza de familia. No sabré amar por obligación. Solo en la libertad comprendo mi fe constante y mi adhesión sin límites. Protesto. Me da la gana de protestar contra los hombres que se han cogido todo el mundo por suyo y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar. Sin embargo, un tumor en una pierna, que deberá ser amputada, cortará su vuelo no iniciado y la relegará a quedarse junto a don Lope, casada con él y, mal que le pese, convertida en mujer honrada, piadosa, pía y sacrosanta devota, asidua del culto y organista de unas monjitas. Tristana se adocena, se aburguesa totalmente, como si el mundo no pudiera funcionar de otra manera que obedeciendo. Y es que la libertad no ha de escapar del sueño. La libertad es una quimera, como la locura puede ser defensa contra lo inadmisible. Lo sabemos por la actitud de Maximiliano Rubín al final de su historia, cuando lo conducen al manicomio de Leganés y va meditando por el camino en la berlina. No encerrarán entre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. Pongan al llamado Maximiliano Rubín en un palacio o en un muladar. Lo mismo da. En efecto, aéreas llaves te me encierran, recluyen, roban. A nuestro querido autor. En segundo lugar, porque con esta actividad retomo algo que mi padre hizo en los años 50, concretamente en el 1956, y Antonio de la Torre, que es el director de Teatro Nacional María Guerrero, con todo lo loco de la casa. De amigo Pérez. Y mi padre hacía el PP, para visitar a su tía, de perfecta, y conocer a su prima cuando se le va a casar. Y el capítulo se titula Un viaje por el corazón de España. Tratándose de Don Benito, ¿qué nos va a decir? El cerrillo de los libros, observó al caballero saliendo de su meditación. ¿Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos? Desde que veo por esta tierra, me sorprende la horrible ironía. Doña Perfecta, capítulo 2, Un viaje por el corazón de España. El caballero no oyó las últimas palabras del tío Licurgo, porque iba distraído y algo meditabundo. Llegaban a un recodo del camino, cuando el labriego, torciendo la dirección a las caballerías, dijo: «Ahora tenemos que echar por esta vereda. El puente está roto y no se puede vadear el río sino por el cerrillo de los lirios». «El cerrillo de los lirios», dijo el caballero, saliendo de su meditación. ¿Cómo abundan los nombres poéticos en estos sitios tan feos? Desde que viajo por estas tierras, me sorprende la horrible ironía de los nombres. Tal sitio que se distingue por su árido aspecto y la desolada tristeza del negro paisaje, se llama Valle Ameno. Tal villorrio de adobes que miserablemente se extiende sobre un llano estéril y que de diversos modos pregona su pobreza, tiene la insolencia de nombrarse Villa Rica, y hay un barranco pedregoso y polvoriento, donde ni los cardos encuentran jugo, y que sin embargo se llama Valdeflores. ¿Eso que tenemos delante es el cerrillo de los lirios? ¿Pero dónde están esos lirios, hombre de Dios? Yo no veo más que piedras y hierba descolorida.
Llamen a eso el cerrillo de la desolación y hablarán a derechas. Exceptuando Villahorrenda, que parece ha recibido al mismo tiempo el nombre y la hechura, todo aquí es ironía. Palabras hermosas, realidad prosaica y miserable. Los ciegos serían felices en este país, que para la lengua es paraíso y para los ojos infierno. El señor Licurgo, o no entendió las palabras del caballero rey o no hizo caso de ellas. Cuando vadearon el río, que turbio y revuelto corría con impaciente precipitación, como si huyera de sus propias orillas, el labriego extendió el brazo hacia unas tierras que a la siniestra mano en grande y desnuda extensión se veían, y dijo: «Estos son los alamillos de Bustamante». «¡Mis tierras!», exclamó con júbilo el caballero, tendiendo la vista por el triste campo que alumbraban las primeras luces de la mañana. «Es la primera vez que veo el patrimonio que heredé de mi madre». La pobre hacía tales ponderaciones de este país, y me contaba tantas maravillas de él, que yo, siendo niño, creía que estar aquí era estar en la gloria. Frutas, flores, caza mayor y menor, montes, lagos, ríos, poéticos arroyos, oteros pastoriles, todo lo había en los alamillos de Bustamante, en esta tierra bendita, la mejor y más hermosa de todas las tierras. ¡Qué demonio! La gente de este país vive con la imaginación. Si en mi niñez, y cuando vivía con las ideas y con el entusiasmo de mi buena madre, me hubieran traído aquí, también me habrían parecido encantadores estos desnudos cerros, estos llanos polvorientos o encharcados, estas vetustas casas de labor, estas norias desvencijadas, cuyos cañelans lagrimean lo bastante para regar media docena de coles. Esta desolación miserable y perezosa que estoy mirando. Es la mejor tierra del país, dijo el señor Licurgo, y para el garbanzo es de lo que no hay. Pues lo celebro, porque desde que las heredé no me han producido un cuarto estas célebres tierras. El doctor Muñiz, y entonces es un lugar que fue reflejado por diferentes escritores, como Galdós, como Baroja. Y también periodistas, ¿vale? Entonces, lo primero, que ese barrio era bastante pequeño y estaba, llevo toda la semana intentando saber dónde estaba porque creíamos que estaba donde el gasómetro, pero no, era más abajo, es donde estaba Pirámides, más o menos en la zona de Pirámides, ¿vale? De lo que cerca del puente de Toledo. Y sí que es verdad que recibían aguas putridas, vamos a decir así, del gasolina, eso sí, ¿vale? Entonces nada, nos vamos a internar en ese Madrid de Lampa y del Lumpen, ¿vale? Lo primero es un escritor que se llama Julio Vargas, que dijo, o sea, escribió en 1865 lo siguiente sobre ese arroyo, dijo, sobre ese barrio. Dice: un arroyo caudaloso de aguas negras que repugnan a los ojos y ofendían gravemente al olfato, identificando el pestilente riachuelo como la alcantarilla particular de las Peñuelas, que desembocaba en la alcantarilla general que allí vertía el Manzanares, y denunciaba que dicha alcantarilla general estuviera al descubierto en el barranco, a corta distancia del gasómetro. Lo que estaba denunciando este escritor era la posibilidad del cólera, de que hubiese cólera, cosa que luego ocurrió, ¿vale? Este escritor, Julio Vargas, añadía que no había agua potable y que obligaba esto a los desamparados habitantes del barrio de las Injurias a ir a buscar agua potable a barrios vecinos, ¿vale? O el peligroso uso de pozos negros excavados junto a las chabolas. Entonces, como veis, esto que denunció, por supuesto las autoridades no hicieron caso y luego hubo 8 muertes por cólera en este barrio. Luego hay una publicación en blanco y negro de 1906,
en que habla del barrio, muy rápido, dice, en una hondonada a la izquierda del puente de Toledo, existe un grupo de humildísimas viviendas, llamado Barrio de las Injurias. Lo componen unas 50 casas desprovistas de condiciones higiénicas y en cercana vecindad con los gérmenes palúdicos del río y las miasmas del depósito judicial de cadáveres. Este barrio alberga unos 150 vecinos, las mayorías de los cuales son obreros y pobres de solemnidad. El alquiler de los cuartos de estas fincas suele ser de 25 céntimos de peseta diarios y su abono se hace al día. Tengo una foto que la he conseguido esta semana que creo que es del barrio de las Injurias. Si alguien la quiere ver, luego que me lo pida. O si alguien me quiere decir que no es en realidad el barrio de las Injurias, también. Y ya llegamos a Pío Baroja. Tengo dos cosas. Una crónica que aparece en un diario que se llama El Pueblo Vasco en 1903. Y el texto se llama Crónica AMPA. Y dice, Madrid está rodeado de suburbios, en donde viven peor que en el fondo de África. Un mundo de mendigos, de miserables, de gente abandonada. ¿Quién se ocupa de ellos? Nadie, absolutamente nadie. Yo he paseado de noche por las Injurias y las Cambroneras. He alternado con la golfería de las tabernas de las Peñuelas y en los merenderos de Cuatro Caminos. Esto Baroja no lo hacía solo en Madrid, lo hizo también en París y lo hizo también en Londres. Ir allí para visitar estos lugares. Despojos del mundo civilizado, digamos, ¿no? O del mundo industrial. Y sigue diciendo, he visto mujeres amontonadas en las cuevas del gobierno civil y hombres echados desnudos al calabozo. He visto golfos andrajosos salir gateando de las cuevas del Cerrillo de San Blas y les he visto contemplando cómo devoraban gatos muertos. Y no he visto a nadie que se ocupara en serio de tanta tristeza. El siguiente momento literario barojiano es... El siguiente momento barojiano es Mala Hierba. La novela de Mala Hierba. No sé si era la segunda o la tercera respecto a La Busca, de esa misma trilogía. Dice... El barrio de las Injurias se despoblaba. Iban saliendo sus habitantes hacia Madrid. Era gente astrosa. Algunos traperos, otros mendigos, otros muertos de hambre. Casi todos de facha repulsiva. Era una basura humana envuelta en guiñapos, entumecida por el frío y la humedad. La que vomitaba aquel barrio infecto era la herpe, la lacra, el color amarillo de la terciana, el párpado retraído, todos los estigmas de la enfermedad y la miseria. Aquí Baroja parece casi Quevedo, ¿no? Y ya llegamos a Galdós. Galdós habla del barrio de las Injurias en Misericordia. Hay varios prólogos de Misericordia. En el prólogo de 1913, o sea, bastante después de la publicación, dice, don Benito, en Misericordia me propuso descender a las capas ínfimas de la sociedad matritense, describiendo y presentando los tipos más humildes, la suma pobreza, la mendicidad profesional, la vagancia viciosa, la miseria. Dolorosa casi siempre, en algunos casos picaresca o criminal y merecedora de corrección. Para esto hubo de emplear largos meses en observaciones y estudios directos del natural, visitando las guaridas de gente mísera o maleante que se alberga en los populosos barrios del sur de Madrid. Acompañado de policías, escudriñé las casas de dormir de las calles Mediodía Grande y del Bastero, o sea, hacia la calle Arganzuela, o sea, al otro lado de Toledo, de la calle Toledo. Y para penetrar en las repugnantes viviendas donde celebraban sus ritos nauseabundos los más rebajados prosélitos de Baco y Venus. Tuve que disfrazarme de médico de la higiene municipal. No me bastaba esto para observar los espectáculos más tristes de la degradación humana y, solicitando la amistad de algunos administradores de las casas, que aquí llamamos de corredor, donde hacinadas viven las familias del proletariado ínfimo, pude ver de cerca la pobreza honrada y los más desolados episodios del dolor y la abnegación
en las capitales populosas. Esto es el prólogo. Ahora ya en la propia Misericordia, bastante avanzado el libro, bastante avanzada la novela, dice, bajaron a la ronda y el marroquí, o sea, Almudena, el moro Almudena, conocedor de aquel terreno, guió hacia la fábrica del gas, dejándose llevar por su amiga, que es Benigna, o Benina, cogido del brazo. Por angostas veredas pasaron al paseo de las acacias, sin que la buena mujer pudiera obtener explicaciones claras de los motivos de aquella extraña desazón. Y dice, sentémonos aquí, dijo Benigna al llegar junto a la fábrica de alquitrán, estoy cansadita. Aquí no, más abajo. Y se precipitaron por un sendero empinadísimo abierto en el terraplén. Hubieran rodado los dos por la pendiente si Benina no les sostuviera moderando el paso y asegurándose bien de dónde ponía la planta. Llegaron por fin a un sitio más bajo que el paseo, suelo quebrado lleno de escorias que parecen lavas de un volcán. Detrás dejaron casas cimentadas a mayor altura que las cabezas de ellos. Delante tenían techos de viviendas pobres, a nivel más bajo que sus pies, y ya habían bajado, ¿no? En las revueltas de aquella hondonada se distinguían chozas míseras, y a lo lejos, oprimida entre las moles del asilo de Santa Cristina y el taller de Sierra Mecánica, la barriada de las Injurias, donde hormigueaban familias indigentes. Sentáronse los dos, Almudena, dando resoplidos, se limpió el copioso sudor de su frente. Benina no le quitaba los ojos, atenta a sus movimientos, pues no las tenía todas consigo, viéndose sola con el enojado marroquí, en lugar tan solitario. A ver, ¿por qué soy tan mala y tan engañadora? ¿Por qué? Muchas gracias. Muy bien. Un gran trabajo de investigación. Billetes de pesetas, que yo recuerdo, había bastantes de escritores. Era estampándolos en el papel moneda, se les podía compensar el poco caso que la economía y el dinero les ha hecho siempre. Me viene con nitidez a la memoria el de 20 duros de Gustavo Adolfo Bécquer. Se emitió en el 65 y duró lo suyo. Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, para el poeta insignia de jóvenes y adolescentes. ¿Qué es poesía? Y Bécquer guarda silencio con esa dignidad poética inigualable, melancólico y misterioso, inteligente y soñador, poco triunfante, y en dinero, y en salud, y en amor. Quizá por eso le relevaron al de 100 pesetas. A cambio, fue entonces el más popular entre nosotros. Como sus rimas, encontradas casualmente en un cajón de su oficina. Como lo sería Galdós en los años 80. Yo, el retrato de Galdós, solo lo conocía a través de los billetes de 1000. Me atrevería a decir que junto al de Bécquer, que salía en el de 100, era el más conocido de los escritores españoles. Y sin duda por la cantidad que representaba, el más querido de todos ellos. Entre los de 1000 recuerdo a principios de los 70, desdibujado y triste, a punto de echarse a llorar, como si fuera plenamente consciente de su inmerecido premio Nobel a José Echegaray. Yo creo que duró poco. Muy bien. Como el de 500 pesetas de Alfonso de Laguerre, también del 71, que aparece muy serio, muy guapo, muy elegante, con su pajarita de lazo y su baletina. Igual que Bécquer no dice ni palabra. El misterio y el silencio que guardan los poetas. O a lo mejor el silencio que se ha de guardar en las dictaduras. A Echegaray, pues que nadie le hacía caso o no se le tenía en cuenta. Bien porque no era muy común entonces tener billetes de 1000. O bien porque todos sabíamos que ese premio Nobel le correspondía a Galdós. Y que todo había sido una maniobra política de baja estofa,
muy del estilo de las que se vuelven a hacer hoy en Madrid. Así que el pueblo, el tan amado pueblo de Galdós, sustituyó en menos de una década el billete de Che Garay por el de Don Benito Pérez Galdós. El popular billete de 1000 del popular y querido Don Benito, el que llenó de madrileños su entierro, el manejable y legible en sus libros, el manoseable y manoseado en sus billetes. Billetes de 1000 que ahora ya, a partir de los 80 en que se emitieron, ya eran menos raros que los de Che Garay, más comunes en su uso, más apreciados por cualquiera. Los de los 80. Década de esperanzas y libertades. Década en la que Madrid volvió a ser una ciudad luminosa y divertida. Qué bien hubiera descrito y con qué gracia Galdós sus contrastes, los gritos de la modernidad que se abría paso entre los viejos residuos de la ñoñería. Lo veis bien, está serio Galdós en este billete. Para decir la frase que venía en él de decir que Zaragoza no se rinde. Está mucho más serio que en el cuadro de Sorolla del que se ha extraído su figura. En el cuadro de Sorolla, Galdós, en sus muy vividos 51 años, nos observa a todos con aparente descuido, pensativo y relajado, con tolerancia y humor cervantinos, elegante sin rigidez, y a punto de tomarnos cariñosamente. No vio el cuadro hasta la exposición que se hizo hace poco en la Biblioteca Nacional con motivo del centenario de su muerte, pero observándolo así al natural, me pareció que no hablaba de Zaragoza no se rinde. Algo menos hebreo, más humano, más cercano al alma liberal y generosa. Se ve en esa mirada el conocimiento de tantas bendiciones de hombres y mujeres y de tanto seguir, con más o menos humor, hacia adelante. Tirar para adelante, que decían en la verdad. Se le ve pensando en Fortunata. En esa misma década volvieron otros grandes escritores a nuestros bolsillos a pasar de mano en mano, como Juan Ruiz el Arcipreste quería que se hiciera con su libro El Buen Amor. Rosalía de Castro, hablándonos en gallego de sus penas y su dolor, non follas novas, remayo de tosos y sinvas sos, mirándonos coronda y abrigada, un poco nostálgica desde el noroeste, con sus comedidas pero suficientes 500 pesetas a cuesta. Y el gran Clarín, en su Confín de Asturias, con su regenta incomparable, admiración de expertos y profanos, también de Galdós, que la admiraba mucho, que ha sustituido a la centena veteriana doblándola en dos tiempos. Nos mira Clarín mundanal y astuto y habla de una montaña que escondía sus crestas en las nubes y caía pico sobre valles ocultos. Me parece que habla de él. Y finalmente, el inaccesible, el billete para la inmensa minoría, las arduas inalcanzables 2000 pesetas. Billetes nuevos, exquisitos, de circulación privilegiada, de poco manoseo y escogidos y pulcros bolsillos desde los que nos mira Juan Ramón Jiménez. Allá va el olor de la rosa, cógelo en tu sin razón. Qué duda cabe el poeta de Moguer que nos mira desde otro mundo. Aunque en el retrato de Vázquez Díaz su cara ya es un poema, se hubiera convertido en una tragedia si llega a haberse estampado en un billete de 2000 pesetas. Por mucho que ya no fuese la misma España de la dictadura a la que su honestidad de hierro le impidió regresar. Pero entre todos ellos, entre tantos escritores que hemos pasado de mano en mano, con los que hemos pagado tantos vinos y tantas cosas, con los que hemos tenido tantas deudas y también satisfacciones, es Galdós al que trasladaron desde la mirada sabia del cuadro de Sorolla, el que recordamos más nuestro, con más cariño. El barrio Segundo Benito es un extracto de su conferencia Madrid.
entro en el laberíntico barrio de Alaminos. Subo por la redondilla, dejo a un lado la calle de los Mancebos, paso a la de Barcelo y por Puerta de Moros llego a la Bullanguera, a la tumultuosa y vertiginosa Plaza de la Cebada, que en su extremo oriental parte por Gala en dos la calle de Toledo, arteria pletórica de vida, de sangre, de gracia, de alegría y, ¿por qué no decirlo?, de belleza. Pues pienso yo que no hay calle en el mundo más bonita ni más pintoresca que esta de Toledo. Calle sin igual por la gracia de los colorines que tremolan en ella, por los tenderetes donde se vende de cuanto Dios dio, por la algarabía de los pregones y la chacha del gentío parlero. Además es calle histórica. Por ella pasaron hacia el suplicio el mártir griego, el caballeroso y arrogante general León, el polizonte chico ajusticiado por el pueblo en la gentecilla. En ella hirvió la cólera popular en el terrible día de la degollina de los frailes. Por ella entraron con grandiosa pompa cortesana las princesas que vinieron a casarse con nuestros reyes. Por ella corrió mil veces la oleada de los botines, con las cargas que dieron a la policía las cigarreras desbandadas, las verduleras furibundas. No diremos con arma blanca, sino con las uñas y las lenguas, que ponían en grave conflicto a los agentes de la autoridad. Toda la calle hoy es roja, no precisamente por el matadero ni por la sangre revolucionaria, sino por la pintura exterior de las 88 tabernas, las he contado, que existen desde la Plaza de la Cebada hacia la Puerta de Toledo. Es además esta hermosa vía el centro comercial más importante del Madrid antiguo y moderno. Se ha dicho, vosotros lo habréis oído mil veces, que en Madrid no hay dinero más que en la calle de Toledo y sus aledaños. El dinero que existe en los demás barrios de esta presumida capital se reduce a un solo billete de 1000 pesetas que pasa rápidamente de mano en mano y cambia de dueño en cada minuto. En la calle de Toledo, en las dos cavas, Colegiata, Verónica y otras, descargan diariamente miles de carros y rinden sus cuentas miles de trajineros, de ordinarios, que de toda España traen sin fin de provisiones en cestones, sacos y pellejos con que abastecen a la villa el oso y el madrón. Entiendo que el oso es el Madrid que vive desde la Plaza Mayor por arriba y el madroño lo que llamamos barrios bajos. En estos, el que os habla, fugitivo de la universidad, ha hecho un año y otro, con buenas notas, cursos de literatura práctica y aún de psicología experimentada, entablando íntimo trato con personas o figuras imaginarias, ora en la calle del Almendro, ora en la cava de San Miguel, ya en el Café del Gallo y la inmediata escalerilla, ya en las calles del Amparo, en la cava baja, en el Mediodía Grande, Humilladero, Irlandeses, Calatrava y otras muchas. Bueno, pues el 12 de mayo de Galdós, el uno de los momentos más intensos de esa jornada es la Puerta de la Sol, ese enfrentamiento que nos dejó Galdós escrito, que nos dejó visualmente grabado para la memoria de los tiempos Goya, y en esta jornada de hoy, 13 de mayo, sábado, en este barrio, hemos traído a Gabrielillo. Y Gabrielillo nos va a contar qué es lo que ocurrió exactamente durante esos minutos tan intensos y a los que no se veía al fin. No lo queréis. Estoy seguro de que no lo queréis. En un primer momento no se veía ningún francés en toda la calle Mayor. Pero no distábamos mucho de las plazas de San Felipe cuando sentimos el ruido de tambores, después el ruido de cornetas, después pisadas de caballo, después el cuento de un año rodando con precipitación.
pronto comprendimos que el drama no había empezado todavía realmente en nuestra Puerta del Sol. Nos detuvimos y yo advertí que los paisanos se miraron unos a otros. Confusos, aquellos infelices madrileños habían sostenido una lucha terrible con los soldados que encontraron a su paso. No contaban con las formidables divisiones y cuerpos de ejército que acampaban en las cercanías de Madrid. La ciudad estaba sitiada. No habían medido el alcance y la consecuencia de su calaverada. Cierto es que, aunque lo hubieran medido, no habrían reconocido en su movimiento impremeditado y sublime que les impulsó a rechazar fuerzas tan superiores. Tendríais que haberlo visto. Por la calle de la Montera apareció un cuerpo de ejército, por la de Carretas otro, y por la carrera de San Jerónimo el tercero, que era el más formidable. Por la tenía, se sentía el ruido de tambores. Frente a nosotros y a nuestras espaldas, teníamos a los infantes, a los jinetes, a los artilleros de Austerlitz. Viéndoles yo, tengo que confesarlo, yo temblaba. Aquella, aquel ejército, se desplegó por toda la Puerta del Sol. Yo creo que los franceses, a pesar de su superioridad numérica y material, estaban más aturdidos que nosotros. Así que, en vez de comenzar poniendo en juego la caballería, hicieron uso de la metralla desde los primeros momentos. La lucha, mejor dicho, la carnicería, era espantosa en la Puerta del Sol. Cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos, la guardia polaca llamada Noble y los famosos mamelucos cayeron a sablazos sobre el pueblo. Yo creo que mi grupo se llevó la peor parte porque por uno y por otro flanco nos atacaban sin piedad los feroces jinetes. Yo disparé contra los primeros mamelucos que aparecieron en la calle. Pero debo advertir que los tiradores formábamos una especie de retaguardia o reserva, porque los más valientes y más aguerridos combatientes eran los que se encontraban luchando arma blanca entre la caballería. Dientes de los balcones salían muchos tiros de pistolas y un gran número de armas arrojadizas como tiestos, ladrillos, pucheros, pesas de reloj. Nadie podrá imaginar cómo eran aquellos combates parciales. Desde las ventanas y desde la calle se les hacía fuego. Los manolos les atacaban navaja en mano y las mujeres clavaban sus dedos en la cabeza del caballo o saltaban, haciéndole los brazos al jinete. Este recibía auxilio y al instante acudían 2, 3, 10, 20 que recibían el mismo ataque. Y se formaba una confusión, una desconalta, horrible, sangrienta que no se puede quitar. Los caballos vendían al fin y avanzaron al galope. Y cuando la multitud, encontrándose libre, se extendía en la Puerta del Sol, una lluvia de metralla les cerró el paso. Un anciano que había venido junto a mí quise sostenerle, pero deslizándose de mis manos cayó exclamando: ¡Muera Napoleón! ¡Viva España! El instante fue terrible porque nos acuchillaron sin piedad. Y quiso mi buena estrella que, siendo yo de los más cercanos a la pared, me protegiese delante de mí una muralla de carne humana, de plomo y de hierro. Pero en cambio, estaba tan fuertemente comprimido contra esa pared, casi llegué a creer que moría aplastado. Aquella masa de gente se desplegó por la calle mayor y así invadimos una de las casas que custodia dicha calle y entramos allí decididos a continuar la lucha desde los balcones. Por favor, no echen a petulancia lo que digan de nosotros, pues aunque en un primer momento yo me encontré como al acaso y sin ninguna iniciativa de mi parte, pues el ardor de la refriega, el odio contra los franceses que te transmitía de corazón a corazón de un modo pasposo, me indujeron a obrar enérgicamente en pro de los míos. Yo habría muerto por la patria si hubiera sido necesario, me hubiera puesto al mismo nivel de alguno de los que me rodeaban. Llegó a mí el recuerdo de Inés. Yo al pensar en el peligro que sin duda estaría corriendo en estos momentos, lo que me empujó a huir. Ahora tengo que encontrar a Inés, sea como sea. Pero no desfallezcáis. La patria depende de vosotros.
compañeros, amigo Antonio, os voy a recordar algo que ya sabéis. La mejor manera de homenajear a don Benito es coger uno de sus libros y leer unas cuantas páginas. La economía e inteligencia de quien nos habla desde las páginas del texto, sus extensamente humanos personajes os recordarán a la persona misma. El admirado novelista canario, quien entendió como nadie la riqueza espiritual y moral de la ciudadanía española. Vista en muchas ocasiones a través de la perspectiva madrileña. Al final, conviene recordar que Pérez Galdós es un hombre sumamente agudo, inteligente, perspicaz, que escribió sobre la vida española, sobre los vaivenes políticos. Es decir, fue un verdadero pensador. Se ocurre como los grandes novelistas rusos, como Tolstói, en sus novelas dejaron plasmada la filosofía de la vida humana. Galdós sabía que la verdad no existe, sino que la encontrarla constituye un proceso de perpetua búsqueda. Ojalá la obra de Galdós sirva de fondo de luz para iluminar nuestras vidas. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Antonio, por convocarnos en esta calle Cabernillas, donde ya sabemos que Cristo dio las tres voces y la tercera voz sin duda sonaba a Fortunata. Voy a hablar sobre Galdós poeta. ¿Qué es un poeta? Es decir, ¿qué es poesía? Puede ser ancha, horizontal, como la muralla de una ciudad que lucha por su vida. O pequeñita, como un fragmento de barro cocido de una hucha asesinada que con su polvillo rojizo mancha una colcha virginal. Digamos, para entendernos, poesía épica y poesía lírica, dejando fuera por el momento la dramática. Que Galdós sea poeta épico y aún dramático, me parece que está fuera de duda. El Homero de la España de su siglo y de este recodo callejero de la Latina, donde nos hemos reunido para celebrar su obra y su vida. Pero poeta lírico, recordando el exquisito esmero con que escribía sus novelas, manifiesto en las miles y miles de tachaduras y correcciones que caracterizan sus cuartillas todas, no nos puede sorprender. En la sensibilidad del lector donde vive la poesía, el reconocimiento de nobleza, de valor en la adversidad, en los personajes homéricos y los galdosianos, delata estar ante la poesía épica. Y ante una sola mosca entre índice y pulgar, apartada por los farmacéuticos ballesteros de las facciones ya menos tibias de la yacente Fortunata, no está el lector poseído por el sentimiento de la poesía lírica. Gracias que el narrador galdosiano mismo nos ofrece en El Doctor Centeno, novela de 1883, este hilo de Ariadna para salir de dudas. Escuchemos al narrador galdosiano. La poesía se mete en todas partes, aún donde parece que no la llaman. ¿Cuántas veces en un bosque de versos no se encuentra ni rastro de ella?
y se la ve callada, discreta, vestida con túnica de la verdad, en la farsa luminosa de una fórmula enteramente contraria a las formas de arte. Es esta la poesía que ahora vamos a considerar en el novelar de este poeta de lo cotidiano, de las cosas reales, que para Galdós son vestidas con túnica de la verdad. Vamos a escuchar la voz de Galdós en un par de pasajes de rica y profunda corriente poética, empezando por un trozo de diálogo de la novela que transcurre en buena parte en estas mismas calles, Misericordia, publicada en 1897. La novela comienza en la madrileña iglesia de San Sebastián, donde todos los días se encuentran unos mendigos bien organizados bajo el mando despótico de la Demetria, ayudada por su lugarteniente Eliseo. Si bien estos tienen una rival en la revoltosa mujer llamada La Burlada, que responde a una recriminación de Eliseo con este chorro verbal de la más extraordinaria facundia poética. Escuchémosla. Religión tengo, aunque no como con la iglesia como tú, pues yo vivo en compañía del hambre. Quédate yo vestido de terciopelo y con una pata nueva de palo santo. Y a tu tarasca, véala yo con sombrero de plumas. Soy agradecida. Se me ha olvidado el comer de las hambres que paso, pero no tengo malos quereres, Eliseo de mi alma. Y a lo que a mí me falta, quemlo tú, y come, y bebe, y emborráchate. Y ten casa de balcón con mesas de noche, y camas de hierro con sus colchas rameadas, tan limpias como las del rey, y ten hijos que lleven boina nueva, y alforgata de suela, y niña que gaste toquilla rosa, y zapatito de charol los domingos, y ten un buen anafre, y buenos felpudos para delante de las camas, y cocina de co con papeles nuevos, y una batería que da gloria con tantísimas cazoletas, y buenas láminas del Cristo de la Caña y Santa Bárbara bendita, y una cómoda llena de ropa blanca, y pantallas con flores, y hasta máquina de coser que no sirve, pero encima de ella pones la pila de semanas. Yo vivo en compañía del hambre. Es el primer golpe de poesía, esa personificación de la necesidad de alimentarse, convertida ahora en compañía, produce la imagen de un ágape terriblemente contradictorio. No es una cena entre hermanos, sino el sentarse ante una mesa inevitablemente vacía. Las imágenes de gran fuerza poética son tantas que haría falta simplemente escucharlas todas de nuevo, pero destaquemos la exhortación anafórica a la abundancia. Ten, ten. Eliseo de mi alma, y lo que a mí me falta, tenlo tú, y come y bebe y emborráchate, y ten. Casa de balcón con mesa de noche, y cama de hierro con sus colchas rañadas, tan limpia como el del rey. Y ten. Y hijos que lleven boina nueva y alpargata de sed, de suela, y niña que gaste toquilla rosa y zapatito de chalón los domingos. Esa máquina de coser que no sirve, pero encima de ella pones la pila de semanas, se convierte en un objeto no de uso, sino para contemplar, que evoca las almonedas o el rastro mismo madrileño, playa a donde llega el pecio de una sociedad en continuo naufragio. Las semanas
y él puede referirse a una de las muchas publicaciones de diferentes localidades que con el nombre de la Semana Católica se publicaban. Estos papeles, como la máquina de coser, carecen de toda utilidad y sirven para golpear el ojo e invocar quizás el almacenamiento del orden burgués. Desideratum o irónica burla de la burlada, por no decir el apilamiento de tiempo sobre una existencia inútil. De hecho, el encuentro fortuito de una máquina de coser y una pila de papel evoca otro encuentro fortuito, cito, de una máquina de coser y una mesa de disección, una mesa de disección. Justaposición aleatoria con la que el conde de Lautremont se anticipaba a los objetos encontrados de Marcel Duchamp. La aleatoria justaposición del catálogo de la burlada se anticipa al uso del procedimiento característico de la poesía moderna, el gran escritor comentando la poesía de Pedro Salinas, define, acuñando el término de enumeración caótica. Hay todavía, dice Spitzer, una negatividad más disimulada que yo llamaría la enumeración caótica de los objetos, de las cosas del mundo. Dialocita. Esta enumeración evoca para Spitzer, cito, una especie de bazar confuso, no, cierro cita, no tan diferente del bazar o arrastro mental de la revoltosa mendiga galdosiana. Como ejemplo, veamos este bazar confuso en un poema de un compañero de la generación de Salinas. Se trata del poema Campo de Fior de Rafael Alberti, publicado en Roma, Peligro para Caminantes, en 1968. Aquí Alberti. Perchas, peroles, pícaros, patatas, aves, lechugas, plásticos, cazuelas, camisas, pantalones, sacamuelas, cosas baratas que no son baratas, frascati, perejil, ajos, corbatas, langostinos, zapatos, hongos, pelas, liras que corren y con ellas vuelas, catas mil veces y mil más pesadas, campo de flor y campo de las flores, repartidor de todos los colores, gracia, requiebro, luz, algarabía, como el más triste rey de los mercados, sobre tus vivos fuegos ya apagados, arde Giordano Bruno toda vida. Como en este poema del gran vanguardista, la serie galdosiana también está filetórica de trozos de vida, de arranque humano, de duende, provocado por la extraña compulsión de amor y despecho. Esta técnica se manifiesta también en las percepciones de paso agitado a lo largo de una calle madrileña y vecina, vista por los ojos de una señora burguesa, ansiosa, quizás temerosa. El ejercicio verdadero de la facultad de la imaginación en nuestra época moderna es otorgar a las vidas comunes la luz y gloria que pertenece a toda cosa real. Pareciera que Whitman escribe estas líneas en su cuaderno segundos después de doblar la última página de Fortunata y Jacín. Celebramos, pues, nuestro gran poeta. ¡Viva Galdós! Me dejaste solo, bueno.
Leonina, pelo negro, bota jante, nieta ilegítima.
yo soy una pequeña laguna. Muy bien. Bravo.